¿Es usted el profesor Van Helsing? ¿Qué quiere usted? Necesito su ayuda. Estoy desesperado. Soy capaz de pagarle hasta 100.000 libras. Porque quiero que me averigüe unos asesinatos que hay en una casa. ¿Y de qué me conoce usted? He estado buscando por internet y por muchos sitios y me han dicho que usted es el mejor en fenómenos paranormales. Bueno, en realidad sí tengo idea de algo, ¿no? Mi carrera que yo tengo es de físico, gordo, ¿no? Y también he estudiado un poco de psicología, de paranormales, de parasubnormales y todas estas cosas, ¿no? Y sí, tengo bastante entendido algo de esto, pero yo no entiendo por qué especialmente yo. Yo necesito su ayuda. He acudido, he preguntado a todo el mundo entendido en este campo de alcachofas y usted me han dicho todos los sitios me llevaban a usted. Tengo entendido que usted es el mejor y estoy desesperado, ¿sabe? Y yo le pago 100.000 libras si hace falta, aunque estoy a final de mes, pero bueno, yo se lo pago, pero estoy desesperado. En fin. Bueno, no entraba en mis proyectos, pero está bien, acepto la oferta. Iré a esa casa cuando usted me llame. ¿De acuerdo? Ya me avisará usted.
será esta noche. ¿Eh? ¿Eh? ¿El qué? La House on the... Ya, ya, lo de la casa misteriosa. Bueno, y vamos a ir los dos, ¿no? ¿Los dos? Claro, yo no sé dónde está eso. Yo le enseño la puerta, ¿eh? Usted entra. Ya, ah, bueno, si claro. Eso sale, ya cuando salga, si sale. No se atreve a entrar. Era ¿yo? Lógico. ¿Yo? Claro. Yo no. Usted yo... paga y yo entro. Claro, yo le pago a usted. Eso está en la avenida del mar, ¿verdad? Sí. Bueno, del mar. Del mar. De la madre que te parió. Bueno. De la Virgen de los Desamparados. Sí, de los Dolores, sí. Sí. Bueno, pues nada, esta noche iré para allá. A ver ese misterio, a ver esas desapariciones, a ver si es verdad que hay fantasmas y gilipolladas de esas. Yo le enseño la puerta y usted entra y... Muy bien. Ya, cosa suya. Bueno, pero tendré que entrar con algo. Sí, tiene, ¿necesita la llave? ¡Ah! Necesito la llave. Claro, si no como... ¿Tiene la llave? ¿Esto es la llave? Sí, esta es la del buzón. Esa es la del buzón, pero también abre la de casa. Ya, es la misma. Muy bien, muy bien. Pues nada. Ya tengo la llave, ya puedo entrar. No la pierda, ¿eh? De acuerdo. Qué fácil perderla. Ya, ya. ¿Vale? ¿Vale? De acuerdo. Nos vemos luego. Aquí tiene la casa. Qué oscuro está esto. De verdad, qué siniestro. Joder, contra el mal. Me meto dentro de la casa, estamos oscuros. Necesito luz. Me he dejado la linterna. Menos mal que aquí tengo mistos. Tengo una vela. Ahora la enciendo. No tengo fuego. ¿Y ahora cómo enciendo la vela, coño? Ya me he dejado el fuego. ¿Ahora qué? ¿A oscuras? ¿Eh? ¿Qué es esto? Gracias, gracias. Gracias, gracias, de nuevo. ¡Qué bien! ¡Qué amables son los fantasmas de esta casa! Bueno, en fin, no es tan terrorífico como yo pensaba. Esto está... No sé. No sé si este tío no me habrá engañado. A ver. No sé. Desde luego yo no veo nada. Noto una presencia. Algo me ha atravesado el alma. Es como si un ente o algo desconocido me hubiera atravesado. Voy a buscar, tiene que estar ahí al fondo del pasillo. Sí que es largo el pasillo este. Parece que se ve algo al fondo. Me gusta esta situación. No tenía que haber aceptado este trabajo. Son 1000 libras esterlinas, pero mi vida vale más que todo ese dinero.
esta habitación sí que tiene presencias. Mucha presencia. ¡Qué fuerza! Desde luego, yo creo que el corazón del mal está en esta habitación. Es totalmente siniestra. Y según mi intuición, al final de ese armario, esa parte es donde está el mal, donde reside el mal. Vamos. Voy a abrir este armario que me parece que el misterio está aquí. Cede. Vamos a abrir. ¡Está duro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se ve ahí al fondo del armario? ¡Ah! Buenas tardes. Buenas. Soy el inspector Cusó. ¿Es usted el dueño de este caserón? Sí, sí. He venido aquí porque mis hombres han encontrado este cadáver. Nos ha avisado un vecino. Había oído gritos y... En fin, pensábamos que aquí no vivía nadie. Y no vive nadie. ¿Y a este hombre lo conoce usted de algo? No. ¿Será un ladrón? ¿Un ladrón? No sé, puede ser, pero... Es muy extraño, ¿no? Ahora entraba por la ventana. Por la ventana. Décimo piso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Unos calzoncillos? Será el sistema antirrobo. ¿Sistema antirrobo? Es extraño. ¿Qué hace unos calzoncillos encima de la cara de la víctima? ¿Eh? ¿Qué hay aquí? Oh. Ahora entiendo yo. Me parece que ya voy comprendiendo la situación. Vuela, vuela. Se ve que la víctima abrió el armario y le cayeron estos calzoncillos encima y se desmayó por el olor arsénico que tiene. ¿Sabe usted? Está claro que seguro que el asesinato ha sido debido a los calzoncillos o asesinos que lo han asfixiado. ¿Sabe? ¿Qué hace ahí tumbado? Pobrecito. Estará afligido, ¿no? Un cadáver en su propia casa. Bueno, le dejo aquí el arma del delito y ya haré... Ya me daré aviso para recogerlo. Y nos vemos. Thank you.
¿Estás ahí, Pantola? Sí, soy yo. Estás en antena, dime. ¿Pantola? Sí. ¿Pantola? Soy yo, pastora alemana, para servirte. ¿Pantola? Estoy aquí, para servirte, dime. ¿Estás ahí, Pantola? ¿Qué pasa? ¿Pantola? Estoy aquí, soy pastora. Soy yo. Mira, Hugo. Estoy ¿Pantola? Aquí. Sí, pastora. ¿Estás ahí, Pantola? Alemana. ¿Eh? Alemana. ¿Pastora? Pastora alemana, sí. ¿Estás ahí? ¿Pantola? Sí, estoy aquí. Me está poniendo nervioso. ¿Pastora? Estoy aquí, coño. ¿Estás ahí, Pantola? No, tu oye? Padre. Está tu padre aquí. ¿Ah? ¿Se oye? ¿Se oye? Claro que te estoy diciendo, desgraciado. ¿Pantola? ¿Pastora ni ¿Pantora? Cojones? Alemana. ¿Eh? Me llamo pastora ¿Eh? Alemana. ¿Pantola? ¿Estás ahí, no? ¿Eh? ¿Pastora? Habla, es que verás, hija. Tengo un problema, ¿sabes? ¿Eh, pastora? ¿Bonita? Sí. Bonita. Dime, estoy aquí para servirte. Es que tengo un problema, bonita. Ah. Mira, pastora. Es que no me baja. No me baja el periodo, pastora. No me deja por lo que el periodo. Por odio, no, el periodo. No me baja, pastora. Y tú me preocupas, ¿sabes, bonita? ¿Eh? ¿Estás ahí, pastora? Tú me oyes, ¿verdad, bonita? Te oigo. Y tengo un problema, pastora, porque no me baja el... Eso que... Que te ocurre a ti y a mí, digo yo, que te ocurrirá, digo yo, pastora, bonita, ¿eh? Bonita, eso que nos baja cada siglo, digo, cada mes. ¿Me escuchas, pastora? Que yo tengo problemas, este, y yo quería aconsejarte, digo, que me aconsejes tú a mí, quería que me dieras el consejo ese de, a ver qué, me has dicho por ahí que hay unas hierbas, unas pócimas, sí, hay una pastora bonita, ¿eh? Sí, hay ¿tú me escuchas, bonita? Sí, que quiero que me ayude porque no me baja el periódico. Quiero que me eches una mano. Escucha. Quiero, pastora, ¿estás ahí, pastora? Estoy aquí. Quiero que me ayude porque estoy preocupada. Pues tranquila, fíjate. Yo no me acuesto más nadie. Si mira, hay una pócima. Me han dicho que por el aire te puedes quedar, ya sabes cómo. ¿Sabes, pastora? Y yo, pues últimamente me quedo por no ver hasta la puerta. Y yo quiero que me aconseje, pastora, porque no me baja el periodo. Escucha, pedí la verdad. No me baja y quiero que me eches una mano. Te echo la mano, pero escucha por lo menos. Tú eres capaz de arreglar, porque eres una tía bruja. Eres una bruja, será tu madre. No sé, yo estoy preocupado, no quería llamar pastora, porque yo empezaba. Le daba de malo porque esto de algo. A ver si te da un ataque y me dejas en paz. Entonces yo, bonita, quería decirte que esto le puede bajar el problema este que tengo. ¿Este que tenemos? Estoy escuchando, mira. Hay unas hierbas que yo te puedo recetar si te callas y me escuchas. Ya sabes, enero, febrero, marzo, abril. Es que yo tengo este problema que quería decir. ¿Qué no me va a... ¡Que ya no escucha el problema, hombre! No me baja la revista. ¡Deja que hable! El periodo. No me baja, ¿sabes? Y yo quería aconsejarte, pastora, porque tú me escuchas, bonita, ¿eh? ¡No! ¡No me escucho! Pastora. Tu padre. Es que yo, mira, yo quería decirte el problema porque es que yo tengo el periódico. Y elegir un al azar, y la que tenga la suerte de que yo elija, por supuesto, pues marcar ese número, que las he leído todas, por supuesto, marcar ese número y le hablaré de su problema. Y él directamente, por supuesto, en el teléfono me das. Mira si tengo cartas. Pues ahora yo tiro al azar al aire. ¡Hola! Y elijo al azar una cartera. Ahora yo... Desmarco la carta. ¡Ah! Esta vez se trata de un varón, sexo. Es Raúl, se llama Raúl. Y vamos aquí, tiene su número de teléfono, que claro, no vamos a desvelar. Total, solo es el 964, o sea, de la Comunidad Valenciana. No, de Castellón. 964... 24... 10... No vamos a revelar su número. 16. Y ahora llamaremos a Raúl. Ojalá que esté en casa. Y así hablaremos de su problema. Y por supuesto, le daré la ayuda necesaria. Porque la bruja que soy yo, estoy aquí. Compañero mío, Raúl. Ojalá estés en casa. Para ayudarte. Voy a marcar y hacer la llamada y ahora mismo me voy a poner en contacto contigo.
estoy aquí, ¿me ves? ¿Me estás viendo en televisión? Venga, Raúl, estás en antena. Dime. Ay, acabo de llamar a la línea erótica. Ponte y prepárate, chica, porque te voy a hacer disfrutar. Te voy a llevar más allá, muchacha. Te voy a hacer sentir los placeres de la vida. Gracias por confiar en mí y amarme. No te vas a arrepentir, solo te arrepentirás en el bolsillo. Pero lo demás disfrutarás, porque yo te voy a abrir el sujetador. Te voy a echar mano a las tetas. Y además, te meteré mano a las piernas y empezaré a subirte el vestidito hacia arriba si es que lo llevas. Y te bajaré las bragas, si las llevas también, por supuesto. Y empezaré a meterte mano ahí donde más fuego te da. Y más, y más. Y meterte ese dedito que tú tanto deseas. Mientras te acaricio el pelito, no mal piensas, el pelito de la cabeza, el pelito de arriba. Y seguiré acariciándote los pechos. Y seguiré metiéndote el dedito. Y el otro dedito de más allá, que es más gordito y mejor. Porque estás tan buena. Qué bien lo estás pasando, ¿verdad? Querido niño, aparece en esta silla ya. ¿Pero qué es esto? Pero si he dicho una silla de grabación. No te atreves a aparecer aquí. Será burro. Anda, siéntate, que tienes que hablar con tu madre. No sé qué tiene que preguntarte tu madre. ¿No? A ver, querida amiga. Ay, mis pedos. A la amiga, pregúntale a tu glorioso hijo que ya está aquí. Anda, pregúntale a tu niño. Hoy, perdona, es que es tiempo de publicidad. Ya volveremos otro día. Contacta conmigo, que estaré encantada de ponerte en contacto con tu hijo. Ahora vamos a la publicidad. Adiós. A la hora de ligarte una tía. ¿Verdad que sí? Todo es debido a tu cabello. Ese cabello que te falta, que te realza la silueta, porque eres calvo. Pero eso, amigo mío, ya no es problema con este producto. Porque con este producto podrás ligarte a la tía que tú quieras, inclusive la más guapa. Porque gracias a este producto, tu pelo volverá a crecer. Y además, en 2 minutos, para que veas que no miento, que este champú especial hace crecer el pelo en 2 minutos, que solo total vale 10 o 15 mil pesetas, yo, delante de ti, amigo mío, voy a hacerte una demostración. Y verás cómo este producto te hará volver a nacer, te hará volver a poprear y a ligar. Observa, solo echas un poquito aquí y verás en 2 minutos el resultado. Observa, amigo, observa. Observa. Ya llevamos 1 minuto y mira ya el cabello cómo va creciendo. Imagínate ahora los 2 minutos cómo va a quedar tu cabeza de pelo, de cuero cabelludo. Observa, amigo, observa. Observa, observa. Ya han pasado los 2 minutos, imagínate a los 5, observa dónde estás que no te veo, mira, mira qué mata de pelo, ahora no solo vas a ligar tías, vas a ligar hasta tíos, gracias a champú, crece pelo, mosquis, donde mosquis, la palabra significa mosquear, donde te mosqueas, solo se vende en farmacias, mosquis, crece pelo especial, solo
en 2 minutos. Tu vida cambiará para siempre. Buenas. Yo quería que usted me enterara que usted tiene una empresa de vinos para llevarlas a mi fábrica, que tengo una fábrica de licores. Quería saber si... Pero vamos a ver. Si yo tengo una empresa de vinos, ¿cómo va a tener tú una fábrica? Yo lo voy a fabricar, que ni pollas. ¿Qué he dicho? Buenas tardes. Yo me he enterado que usted tiene aquí una fábrica de vinos y quería que usted... Fábrica no, una empresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería saber que usted... Me he enterado que usted tiene una empresa de... vinos. ¿Una empresa vinícola? Venga. Buenas tardes. 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 Vino nuestros caldos. Bueno, pues le felicito por haber elegido nuestros buenos caldos vinícolas y espero que vaya bien. Ahora vamos a pasar una llamada que tenemos. A ver, mi niña, que quiere mi niña, porque es una mujer, seguro. Seguro. Ay, mi arma. Tengo un problemilla. Sí, es así. No, si no hace falta que me lo diga. Yo sé qué problema tiene. A ver, dime el problema. Pues verás, es que tengo el cuerpo, me duele todo. Todo, todo me duele. Sí, yo no sé qué me pasa. ¿Qué me va a contar a mí? Si yo, y ya lo sabía. Yo ya lo sabía. Yo es que me duele la parte costal, ¿sabes? La costada acá, no la costada allá de la playa, sino la de aquí. Así, porque yo, delante de esta tele basura, te voy a decir que tú, pues tiene un poquito de todo, ¿sabes? Vamos, yo, bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pues yo quisiera mi pitonesa, mi bruja particular, que me dijera... La bruja será tu padre. Bueno, yo iba por ahí los tiros. Yo quisiera que me dijera tú, porque tú eres una buena bruja, todo hay que decirlo. No, eres la mejor... Yo tengo un corazón que... Eres la mejor de todas. Sí. Eres la mejor de todas, la mejor. Voy. Y quisiera que me dijeras así por encima, porque tengo unos dolores... Me duele todo, Pero... Me imagino que tú sabrás lo que me duele. Porque me duele aquí, me duele allá, el norte, sur y este y oeste. Yo sé lo que te duele, hija. ¿Sí? A ti, hija, te duele todo. Todo, ¿verdad? ¿A qué no vamos a engañar? Te duele todo, hija. ¿Ves cómo has acertado? Eres la mejor bruja que tengo. Y no cuelgue, No cuelgue. Oye, ¿y qué me propones que tengo que hacer yo? Porque mira... Hija, tú lo que tienes que hacer es descansar y ir al médico y todo. ¿Ir al médico? Sí, y llamar aquí para ver... No, pero si yo voy al médico, pero dice que no me ve nada. Oye, no sé por qué no me ve nada. Tengo una cierta de grande y dice que no me ve nada. Y unos muslos que vamos, y unas caderas. Y dice que no me ve nada. Pues no sé, por lo grandota y lo gorda que estoy. ¿Será que no te ve nada bueno, Rubén? ¿Será que no te ve nada bueno? Pues hija, por eso te llamo a ti, porque mira, yo es que, ay, me da hasta ganas de llorar, porque eres la mejor. La mejor de las brujas. Tengo un corazón que... Grande, casi no se ve ni la pantalla de lo grande que es. De tanta peca. Dime, ¿qué puedes hacer por mí? Yo por ti puedo hacer muchas cosas. Porque yo puedo hacer muchas cosas. Pero no sé cómo empezar, porque tú me dejas aquí, ¿qué te pasa? Pero... Bueno, pues si ya me has acertado, me duele todo. Me duele el costado, el otro costado. Y como no tengo más costado, si no me dolerían todos los costados. Me duele las patas, me duele todo. Que te calles, a ver. A ti, te duele la cabeza. Oh, sí, mucho. Pues ya vamos adivinando. Ya vamos adivinando. ¿Cómo lo ha adivinado? Si es que eres la mejor de toda España, de todo el mundo. Ahí falta mucho que tal, te duele la cabeza. Yo no sé por qué te criticas. ¿Usted tiene hijo? Ay, bueno, sí, tengo 4. Uno se murió el año pasado, 3 tengo vivos
Y bien, estoy bien. Por eso le duele todo, lo fijo. Pero claro, pero ¿cómo me lo ha acertado? Claro, me duele todo porque se me murió uno. Y estoy así. ¿Cómo me lo ha acertado? Es la mejor de todas. Tu hijo está quieto, ¿eh? Está quieto en el ataúd que no se muere. Está quieto. ¿Cómo lo has acertado? Ay, si es que eres mi mejor bruja, mi mejor pitonista. Si es que no hay otra como tú. Está quietecito el ataúd, ¿cómo puede ser eso? Yo, párgale, yo todo. Bueno, ¿y tú crees que yo mejoraré de salud? Pues mejorará, hija, no sé si va a mejorar. Pero yo creo que después de todo lo malo viene lo bueno. ¿Y te habrá algo bueno? ¿Conseguiré algo especial? ¿A los Schwarzenegger o a un tío así? Pues hija, no sé, tú vas a estar ahora que tienes un tiempo así malo, y luego ya veremos. Oye. Y luego vendrá la época mala que va a ser cuando reciba la factura de teléfono de haberme llamado aquí. Que no, hija, que ya está. O sea, que mi destino está pronosticado. Sí, tu destino está que te va a cagar en lo que sea cuando vea la factura de teléfono. Bueno, ¿y quién es este que me ha gastado el teléfono a mí? Porque yo no hablo con nadie. Hija, yo solo hablo con la vecina, todo el día. Empiezo desde la mañana y termino a la noche y nunca me da tiempo ni a fregar. Sí. Cuando viene el marido no tengo ni la cena preparada. Sí, pues hija, esto no se puede pronosticar porque... Porque no puedo decirte, vamos, que te voy a decir yo, si tú lo sabrás mejor que yo. No, si lo sé. Pues entonces. Entonces, y tú también lo sabes, por lo que veo. Claro, yo es que no lo explico, ¿cómo puede adivinar? No me lo explico cómo puede adivinar todo lo que yo sé. Porque vamos, es que ni que hubiera alguien diciéndotelo. Y es que no lo entiendo, yo cómo puede ser. Eres la mejor brujita, te admiro y te quiero. Y a pesar de mis males y de todos mis rollos y mis historias y mis gilipollas y otros, yo estoy orgullosa de ti. Y seguiré llamándote. Bueno, a ver si alguna vez que te llame me traes algo nuevo, algo bueno, porque vamos, estoy desesperada. No dejar una rosca. Bueno, ya, y nada, ya nos veremos otro día. Muy bien. Pues pasamos a otra llamada ya, que me quito hasta encima y ya pasamos a otra llamada. Gato está desesperado. Es que no le das una alimentación adecuada. Mira cómo la de mal sufre. Recuerda que tienes en cualquier pierna. Friskies Marañón Mix. Con Marañón Mix puedes darle a tu gato una alimentación adecuada. Para que adquiera un alto brillo en sus ojos, un brillo en su mirada y una limpieza total en su piel y en su pelo. Porque Friskies Marañón Mix es la mejor alimentación que puede tener tu gato. Mira cómo busca la alimentación porque es Marañón Mix. Come back to me. Porque macho en mí. Estación adecuada. Madre mía, Wings. Mira cómo come. La posterior un mes sin comer, por eso come más. Frisky, madre mía, Wings. Porque es la mejor alimentación que pueda tener tu gato. Come back to me. Después de un mes sin comer, el gato come. Para mí, que los coño de esto va a hacer el anuncio, porque da igual que sea Disney. Estamos hablando con los españoles.
quieren saber esto de las inundaciones, si se podría arreglar, se podría arreglar con tiempo, con dedicación, evitar estos problemas, estos desastres de que la naturaleza nos trae por culpa del hombre, etcétera, 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 etcétera. Y quería preguntarle, señor ministro, si usted ha notado por hacer algo, por alguno... En verdad, arreglo nunca se ha hecho. Eso hay que tenerlo en cuenta porque el gobierno que hay en España no ha podido solucionar el problema este que usted me ha dicho, que principalmente yo ya no me... Me acuerdo. Y esa es la otra misma decisión que todo. Pero nos hemos enterado ayer de que los pantanos necesitan reformas porque suelen romperse, se agrietan debido a porque ya tienen, son centenarios y necesita reforma. ¿No sería conveniente entaponar, no sería conveniente reformarlo y hacer pantanos nuevos delante y luego quitar el viejo para que las cosas de la naturaleza no intervengan? Vamos a hacer un poco de café. Bien, se me manda. Bueno, de aquí de la casa. Señor ministro, ¿qué arreglos está haciendo el gobierno en este momento? Pues, contestando a su pregunta de los tapones, desgraciadamente no tenemos tantos tapones en España para tapar eso que usted ha dicho. Porque ya que no... Y bien, usted cree que para el 2001 se podrá evitar estas catástrofes climáticas aquí en España. Y usted, estamos aquí en nuestro desayuno y café de la primera mañana. No estamos a dormir. De la primera hora de la mañana. De la mañana, de que se está tan. Entonces. Buenos días. Algunos. Thank you.
Vencidora, la bebida de la cordialidad, no vaya por el mundo sin Vencidora, su bebida refrescante, Vencidora. Vencidora. Bebida refrescante. Vencidora. Vencidora. No, no, no. ¿Por qué se ha roto? ¿Por qué no usas un suavizante? ¿Por qué? Usa Simosin. Con Simosin te se quedará la camisa mejor. No se rajará. ¿Has visto qué disgusto tienes? ¡Ay, qué disgusto! ¿Y ahora qué haré? ¿Ahora que tenía que ir a una conferencia? ¿Cómo me presento así después de tanto y tanto frotar la camisa? ¡Ay, Dios, cómo se me ha quemado! No hay derecho, no hay derecho. Claro, porque no has usado Suavicin. Suavicin, la manera de suavizar tu ropa es Suavicin. Verás que pronto desaparecerá esa pequeña grieta que has hecho tú al encoger la camisa. Respira fuerte, sin miedo. Mira qué suavidad, qué olor. Ha desaparecido hasta el olor del sobaco. ¿Por qué? Porque es Timosín de Suavicin, din de Suavicin. Póntela, mira la camisa, qué bien te ha quedado. ¡Qué contento que estás y que estás satisfecho! ¡Ponte la camisa, ponte la camisa, ponte la camisa! ¡Mira qué bien ha quedado, qué satisfacción! ¿Por qué? Porque es Timosín de Suavicin. ¡Póntela! ¡Ay, gracias a Suavicin de Timosín! ¡Cara camisa! ¿Cómo ha quedado su ropa de su casa? Bueno, mira, es que yo tengo un problema y es que antes los calzoncillos intentaban hablarlo siempre con mi regente habitual, que resulta que las cagadas y todas las cosas más manchas sublimes y... A ver, señalas, por favor. Bueno, pues mire usted aquí, como verá, aquí en el fondo se ve un poco de cagada, tiene un gusanito, es asqueroso, es algo, es un problema. Aún me he quedado bien, pero no es lo que yo quisiera que me quedara. Mira, pues mire, yo le voy a dar un tambor, Daniel, y usted me dirá el resultado pasado mañana o el otro día. Perdón. O sea, por trabajo, si por lo pega lavando, más lavará, por si ella te perdía no lavar. Encantada. Ya me dirá usted cómo le ha quedado su, ay, su ropa, ¿eh? Claro, oye, hasta pronto. Sí, sí, yo tengo que no, encantado. Muy bien. A los pocos días y tres semanas. Dígame, señora, ¿cómo le ha quedado el lavado, la pureza, Daniel? De verdad, eso es increíble, eso es algo que tu mente no puede comprender. Ese es el sucio, porque ya hemos traído a la fábrica. Desde que ya hemos traído a la Lucía. Ahora, justo esto. ¿Quién tiene lo que han dado por hacerla? ¿Qué te ha parecido humillante? Eso es maravilloso. ¡Qué mierda de esta gente! ¡Ellos no pagan nada! ¡Usted me ha engañado! ¡Me ha tomado 1000 pesetas, si no! ¡No soy de mi amiga! ¿Y a mi vecina? No, no, porque esto va asco. Y si le quita una flor, ¿qué pasa? ¿Te saldrá todo el mismo malo que esto? Porque esto... ¿Eso va a pagar? ¿Eso qué es? Esto es Ariel. Ariel, qué palabra. Qué palabra, Ariel. Ya sabes, señora, que Ariel blanquea más hasta incluso con tambores de energía. No, no. El mejor. Un caso, mire. Cállate. ¿Queda mucho? ¿Mucho? Sí, llevamos ya 3 días andando. ¿Cuatro? ¿Qué tres? ¿Cuatro? Que este desierto no se va a acabar nunca. Sí. No, allí a lo lejos veo un oasis. Solo pienso en agua. Agua, ya no pienso en... Yo creo que es un reflejo, pero vamos. Vamos, para podemos allá. Ir para allá. Sigamos. Sí, vamos. Venga, vamos, que ya llegamos. Vamos. Vamos. Que vamos. Vamos.
vamos. Yo no voy a ningún sitio ya. Venga, que ya llegamos. Ya estamos ahí. ¿Ah? ¡Agua! ¿Qué pasa? ¡Quita! ¡Estúpida! ¡Agua! 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 Pero déjeme un poco. Perdona, cariño. Bebe tú primero. Vale. Ya está. Te quiero más. ¡Qué asco! ¡Es sin gas!